Hola amigo, mi nombre es José Luis. En esta oportunidad le voy a mostrar cómo armar una butaca o banqueta anatómica. Muy bonita, muy fácil de hacerla. Las medidas le voy a dejar en comentario destacado. Espero les guste y manos a la obra. Agarramos los dos tableros de 58 centímetros de largo, lo marcamos del centro, lo marcamos con la escuadra y lo marcamos a 10 centímetros y a 5 centímetros en los extremos. Buscamos clavito cabeza perdida y lo ponemos donde habíamos marcado. Y en la parte de los extremos de la parte de arriba, eso lo dejamos más o menos aproximadamente a 4 milímetros del borde del tablero. Clavamos los clavitos, enderezamos los clavitos, buscamos una reglita flexible y lo marcamos. En la parte de abajo yo lo estiro con el dedo hasta, sería hasta el borde del tablero. Ahí sería hasta el borde del tablero. Ahí saco los clavitos y marco el travesaño de abajo, el espesor para poder centrar, para poder agujerear para el tarugo. Ahí buscamos una mecha tres puntas. Lo agujereamos una profundidad de 8 milímetros o 7 también puede andar para colocar los taruguitos nada más. Eso sería. Ahí buscamos los listones que serían de la sentadera, lo colocamos parejo, lo marcamos a 1,2 centímetros, lo marcamos con la escuadra y lo marcamos el centro para agujerear también con la mecha de tres puntas para colocar los tarugos, para tapar la cabeza de los tornillos. Ahí empezamos a cortar con una sierra o con una caladora también se puede cortar. Siempre dejando la línea que habíamos marcado. Ahí lo pasamos al rodillo, suavecito la parte de arriba, únicamente para enderezarlo un poco, y la parte de abajo si lo lijamos mejor. Ahí colocamos una fresita, que también se puede hacer con la router, y sacamos los filos de la varilla. Del travesaño sacamos únicamente una partecita, la parte de abajo quedaría para afuera. Ahí colocamos una varilla en la mesa, yo lo clavo para que no se mueva, y lo marcamos a 14 centímetros del costado. Buscamos un transportador con la falsa escuadra y lo marcamos a 70 grados. Sería la parte de adentro, la parte que no está agujereado para colocar el tarugo. Esa sería la parte que yo había sacado el filo, lo buscamos que quede para abajo. Ahí lo presentamos, lo agujereamos, lo colocamos cola y empezamos a atornillar. Empezamos a armar. Ahí lo dejamos parejito. Ahí nos fijamos también que quede la moldurita que habíamos sacado el filo para afuera, para la parte de abajo del travesaño. Y lo atornillamos, nos fijamos que quede parejo. Ahí lo presentamos, también siempre parejo, para hacer el agujerito. Lo sacamos, lo colocamos cola y lo atornillamos. Nos fijamos si está en escuadra. Lo calzamos para que no se mueva. Lo presentamos todas las varillas de la sentadera. Nos fijamos lo que nos sobra y lo centramos. Lo colocamos parejo con una reglita al costado. Sacamos todo y dejamos dos del medio. Y ahí lo marcamos con la virome para que no se nos mueva del lugar. Colocamos cola y lo atornillamos. Ahí volvemos a presentar de dos. Colocamos un listón al costado, lo agujereamos, sacamos, ponemos cola y lo atornillamos. Así hacemos con los restantes de las varillas.
Ahí empezamos a entarugar primero antes de colocar las patas porque es más cómodo de esa forma colocar los tarugos. Ahí yo siempre le paso una lija a la punta para dejarle un poquito de punta para que se clave mejor. Le coloco cola, lo limpio y lo corto. Así lo hago a todos los taponcitos. Una vez que está seca la cola, lo podemos lijar con una orbital o también a mano. Cuando lo lijamos a mano, ya aprovechamos a sacarle el filo. Y ahí tenemos la marca que nos quedó para adentro. Ahí yo lo presento bien que toque arriba las patas y lo marco con un listoncito para poder cortar el cejo. El ángulo sería. Ahí lo limpio y lo vuelvo a presentar. Lo presento, lo hago un agujero para que quede en el lugar, lo coloco cola, coloco un tornillo, me fijo que quede sobre la línea y agujereo los restantes tornillos. Yo le coloqué 5 tornillos. A la otra pata, a las otras dos patas le hago lo mismo. Ahí lo paro y como no se para bien en ese lugar parejo, yo lo calzo con una cuñita para poder marcarle, para que después sí me asiente bien. Y ahí lo corto con la caladora o también puede ser con serrucho. Ahí lo limpio. Y corto las otras dos patas. Bueno amigos, la butaca o banqueta anatómica está lista. Quedó muy bonita, muy fuerte. Asentó bien las patas. Si les gustó, denle like, compartan con sus amigos y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.